¿Pero qué cojones está pasando? ¿Le ha cogido cariño a la pared? Yepjugones, soy Alex y bienvenidos a la miniserie dedicada a Hitman, recordad, grabada desde el rencor y la decepción, y es que Square Enix nos la ha colado sacando un juego con contenido mínimo, que sí, que muy bien, que son 12 euros, pero solo tiene 3 fases. Así que esta miniserie la dedicamos a cómo no hay que jugar a Hitman para averiguar si es posible, bueno, acabarse todas las fases, las pocas que hay, de la peor manera posible, es decir, obviando cualquier tipo de traza de sigilo, que es como en teoría tendríamos que jugar. Así que, como en el anterior episodio, cogemos la primera pistola que encontremos y, bueno, buscamos una zona a cubierto porque la zona es bastante abierta y es muy difícil cubrirse. Así que nos dirigimos a la parte derecha del mapa, donde hay una esquinica donde tranquilamente nos podremos cubrir y esperar a que venga toda la seguridad de la zona. La inteligencia artificial de los NPCs, de los guardias, de la seguridad es bastante, bueno, regulera. Así que tampoco hacen ningún esfuerzo para coordinarse entre ellos, simplemente van viniendo uno a uno, uno detrás de otro, y bueno, los puedes matar bastante fácilmente, solo hay que tener en cuenta la munición, que no se nos gaste, pero bueno, cada cadáver que dejamos atrás deja munición, así que si nos quedamos sin, nos acercamos con un cuidadito y la cogemos. Instauramos otra vez el contador de muertes innecesariamente violentas, que veréis que será bastante más elevado que en el primer episodio, porque aquí hay muchísima más seguridad. Y bueno, veremos que al cabo de unas cuantas muertes dejan de venir guardias de seguridad, así que ya nos podemos acercar a la entrada de la mansión. Bueno, cargamos un par más, cogemos munición, sobre todo, no nos quedemos sin, acerquémonos poco a poco. Y bueno, aquí la gracia es que la mansión está llena, repleta de gente inocente, así que primero tiremos unos tiros al aire para que se asusten un poco y empiecen a salir. Y buscamos otra vez una zona de cobertura y tendremos que tener en cuenta que nos vendrán agentes de seguridad por atrás y por la puerta principal. Ups, este no era zona, no era seguridad. Ojo que vendrán por la puerta principal, ponemos el modo espía de Hitman, que nos permite identificar cuáles son peligros, pero con cuidado que vendrán por atrás, como este, ahí va. Y este que está cubierto también, vamos ahí, ahí está. Y eso, con cuidado porque entre la gente que va saliendo, saldrán agentes de seguridad por la puerta. Si vais lo suficientemente rápido, la gente no tendrá tiempo a salir y veréis cómo se apelotonan todos en la puerta, con lo que es bastante curioso. E incluso si vais un poco más rápido, veréis que uno de los objetivos, este de aquí, señor de blanco, baja por las escaleras y lo podréis cargar directamente, ¿vale? Pero bueno, universo alternativo. Y nada, seguimos un rato incrementando el contador de muertes innecesariamente violentas. Y la verdad es que Square Enix, la verdad es que me está tocando las narices últimamente porque está dando un giro bastante agresivo hacia modelos de negocio basados en el free-to-play. Bueno, este modelo de Hitman, el contenido episódico, no es que sea especialmente agresivo, pero de cara al jugador no es bueno, está claro. Pero por ejemplo, está cogiendo todos los Final Fantasy, los está sacando para móvil, pero siempre con algún modelo raro. Por ejemplo, el Final Fantasy II lo anunciaban como gratuito, digo, bueno, pues me lo bajo. Pero resulta que te bajas el Final Fantasy II, pero realmente está dentro de otra aplicación que necesita estar siempre conectada a internet. ¿Y para qué quiero conectarme a internet para jugar a Final Fantasy II? Pues es una aplicación contenedora de otros Final Fantasies, de otros remakes, que bueno, ahí te los venden y tal, pero para jugar a Final Fantasy II tienes que entrar en esa aplicación que requiere conexión a internet, etc. Es algo raro, o sea, Square está ahí tocando las narices. Otro ejemplo, hay otro Final Fantasy, se llama Final Fantasy Record Keeper, que es un juego, bueno, para los fans de los Final Fantasy clásicos, que básicamente es un juego que aglutina todos los Final Fantasies hasta el 14. Y bueno, es un juego de combate y tal, donde puedes mezclar personajes, hacer que personajes del 7 jueguen en fases del 2, cosas así. Pero evidentemente sigue el modelo free to play, ¿vale? No puedes comprarte el juego que sea para ti, sea tuyo para siempre. En fin, Square Enix está, hay que vigilarla porque, bueno, la verdad es que se está portando un poco mal últimamente. Pero bueno, sigamos, volvamos a la acción. Aquí está, hemos cogido ya al rehén que tenemos que matar. En esta fase vamos a matar a dos objetivos. Y en lugar de mataros, lo que he hecho es noquear a uno de los dos y ahora me lo llevo hacia una habitación para guardarlo. Y ya veremos luego cómo matamos. Está inconsciente, así que dejémoslo aquí y a ver qué hacemos con él. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a buscar al otro objetivo,
es un hombre y una mujer. Y bueno, la verdad es que aquí me entretengo un poco y no paran de venir agentes de seguridad. Esta mansión está llena y supongo que los enemigos aquí se spawnean, porque no me creo que haya tantos y tantos agentes de seguridad por la casa. O sea, van apareciendo a saco. La cuestión es que la mujer esta está en la planta de arriba, así que tendremos que localizar las escaleras y subir. Y como no, seguir matando a agentes de seguridad. Uy, esa tampoco era agente de seguridad, chácola por ahí. Pero bueno, otra muestra de la inteligencia artificial de los NPCs aquí en el juego. O sea, ¿cómo puede ser que los personajes no agresivos estén caminando tranquilamente por la casa, como no creo la cosa? Si hay un tío ahí todo loco matando a todo el mundo que se mueve. Pero bueno, vamos a localizar las escaleras, aquí están. Vamos a intentar limpiar la zona de arriba, que también tiene tela. O sea, este tío se supone que tiene que ir de sigilo por los sitios. Un tío alto, calvo, con un código de barras en la chepa. Este tío, si se disfraza de cocinero, de verdad, cuela, de verdad. Pero bueno, no todo son cosas malas. Hay que reconocer que las pocas fases que hay tienen mucho nivel de detalle. O sea, esta mansión, si os fijáis, el nivel de detalle de esta casa, de este pedazo de mansión, es increíblemente bueno. O sea, de todos los cuadros, la decoración, todos los objetos que hay en ella, realmente están muy bien diseñados. O sea, se nota aquí que han dedicado mucho tiempo a planificar y a diseñar este mapa. Pero igualmente, a ver, por muy bien que estén hechos, tres mapas son totalmente insuficientes. Estos son en teoría los guardaespaldas del segundo objetivo. Están todos metiditos en una habitación. Atención a este, el tiempo que tarda en dispararme, o sea, tarda muchísimo, no tiene ningún tipo de reflejo. Por eso digo, la inteligencia artificial de este juego es muy mala. Es decir, básicamente son NPCs que tranquilamente van hacia ti. Cuando te ven, sí, eso ya disparan, pero raramente se cubren, raramente se organizan, simplemente van corriendo de un lugar a otro y están esperando que los mates. O sea, no tiene mucha dificultad. Y es lo que no me cuadra. Es decir, está claro que los diseñadores han implementado un FPS bastante bien hecho. O sea, realmente no he encontrado ninguna limitación a la hora de matar toda esta gente, pero es como se han quedado un poco a medias. Es decir, han dicho, permitimos al usuario, si quiere, pues bueno, ir matando gente y tal, pero tampoco es que sean, no sé, como se han quedado un poco a medias, un camino a medias. Pero bueno, fijaos ya que ya llevamos 61 muertes. Realmente nos hemos cargado a casi todo el mapa. Es una pasada. Y mira, aquí tenemos al objetivo. La señora esta de blanco es la que tenemos que matar, ¿vale? Está huyendo hacia una zona de un almacén. Vamos a perseguirla, porque la idea será es coger a los dos objetivos y dejarlos inconscientes y ponerlos juntos. De este modo podremos matarlos de distintas maneras y que nos den varios logros distintos. Acabemos de limpiar el almacén. Me hace mucha gracia porque muchos enemigos tienen bigotes. Hay como un set limitado de caras de guardaespaldas y gente de seguridad. Y muchos tienen bigotes, un poco rarito. Atención a este, que es el que se cubre. El guardaespaldas que se cubre peor del mundo. Deja la cabeza expuesta. La parte más delicada es la única que deja expuesta. Muy bien. Y, hostia, un extintor. Esto es mejor que el rifle. Ahora veréis por qué. Acerquémonos a la víctima y... Hola, ¿qué tal? Pong, pong. Es buenísimo esto. Bueno, cojamos al objetivo y arrastrémoslo. Bueno, cojamos el rifle otra vez, que con un extintor tampoco es plan de ir haciendo el tonto por ahí. Cogemos al objetivo y vamos a intentar reunirlo con el otro. Bajemos por las escaleras. Bueno, pong, 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 pong. No es sin problema, la mujer va bajando. Creo que hay objetivos abajo. Carguémoslo y... ¿Dónde coño está? De la mujer, está, pero ¿qué cojones está pasando? O sea, se ha quedado colgada en la pared, o sea, colgada literalmente en la pared, pero ¿esto qué es? Vamos a cogerla otra vez, a ver, tirémosla para abajo. Le está cogiendo el baile de San Vito, pero ¿qué está pasando? O sea, es un glitch muy, muy raro, pero ¿qué está pasando? A ver. Y sube para arriba otra vez, mira, 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 mira. Parece la niña de Exorcista, versión crecidita ya, pero... Esto es muy loco, o sea, la cojo y es como si quisiese ir a la pared otra vez, que no quiere que la arrastremos, que es muy, muy raro esto, es como un glitch muy chungo. Mira, mira, mira cómo sube otra vez, vamos a entrar a cogerla y es que no hay manera, o sea, no puede, no quiere, o sea, qué cosa más rara. Nada, sube para arriba otra vez y sube solo para las escaleras y no hay manera. Este es uno de los glitches más chungos, más raros que he visto en bastante tiempo. O sea, un glitch de las físicas que se han vuelto totalmente locas. Por algún motivo la mano
de la mujer esta se ha quedado encallada dentro de la pared. Y es que no hay manera, no puedo sacarla de ahí. O sea, no puedo continuar la partida porque se queda enganchada. O sea, no tiene más remedio que cargar la partida otra vez y volver al almacén. Un último intento, pero mucho me temo que no hay manera. O sea, no, cargamos partida, así que sigamos y me cago en la... Bueno, cargamos otra partida otra vez. Sigamos, vamos a buscar la... Será. Bueno, cargamos la partida. Bueno, veis que Hitman tiene sorpresas escondidas en forma no solo de glitches, sino de crashes y bueno. Otro motivo más para cagarse en todo, la verdad. Esto toca mucho las narices, porque las misiones son larguitas. Puedes guardar en cuando no hay mucha acción, pero que se cuelgue me parece algo bastante chungo. No sé si es señal de que estamos llevando el juego un poco más allá del límite de lo que tenían pensado, pero no puede ser, o sea, que se cuelgue así cuando Alia es demasiado parda me parece inconcebible. En fin, reunamos a los dos objetivos en la habitación, carguémonos a los 4, 5 o 10 guardas de seguridad que aún quedan por ahí y juntémonos los dos cuerpos inconscientes y ahora que pienso, vamos a arrastrarlos otra vez, pero los vamos a poner debajo del candelabro. Vamos a hacer una muerte un poco interesante. Pongámoslos bien juntitos, aquí debajo, ahí está, perfecto. Y ahora démosle al interruptor y ¡pam! Muerte accidental, increíble. Esta muerte sí que mola. ¿Y me cago en? Bueno, carguemos partida otra vez, busquemos otra manera de matarlos ya puestos. A ver qué pasa si les tiramos una bomba cuando están inconscientes. Ahí va. Y detonémosla y... No pasa absolutamente nada, o sea, los cuerpos cuando están inconscientes no se pueden matar, así que bueno, matémoslos de manera más normal con el rifle y nada, continuemos para adelante, vamos a salir de la mansión ahora que ya tenemos el objetivo cumplido, así que bueno, matémoslos a unos cuantos más agentes de seguridad y... ¡Me cago! Cambio de planes, salgamos de la puta mansión sin que se cuele el juego, o sea que vamos, intentemos ir lo más rápido posible sin hacer nada rarito, o sea, matemos a los mínimos posibles y... Joder, macho. Esto es un desastre, este juego es un desastre. Bueno, intentamos salir y otra vez. O sea, ya he perdido la cuenta las veces que se ha colgado, hemos conseguido llegar ya, o sea, he desactivado el contador de muertes innecesarias. Pero bueno, finalmente hemos conseguido llegar al final de la fase, a pesar de cuelgues, de glitches y tal. Bueno, esto ha sido un desastre. Y ¿sabéis qué? La cut escena que está al final la voy a saltar porque es un auténtico coñazo, paso de ella. Y vamos a ver qué resultado hemos obtenido de esta misión. Vamos a ver qué nos dan. Misión cumplida. Nivel de maestría 1. Alguien podría hacerse daño. El cerebro. ¿Qué más? ¿Qué más? El que pone el dinero. ¿Qué más? Solo con el traje de 47. Gracias. Una mala caída por lo del candelabro. Se nos han dado un mogollón de desafíos infiltrados en la cocina. ¿En la cocina? ¿Hemos pasado por la cocina? Cobertizo. Madre mía, o sea... Nos están dando aquí la tira de premios por lo mal que hemos hecho. En fin, nivel de maestría 3, no está mal. Nos han dado unos cuantos premios. Pero, ¿qué más? ¿Qué más hay? A ver, valoración final de la misión. Veamos qué es. Objetivos 2000. Muertes innecesarias 95 a 5000 puntos negativos por cada una. 475.000 puntos negativos. Atención, creo que hemos hecho la peor partida de la historia. Pero bueno, ya era el objetivo. En fin, la miniserie se acaba aquí, no porque quiera, sino porque es que no hay más contenido. Dudo mucho que compre más, porque la verdad es que el juego no me ha gustado nada. Pero bueno, espero que os hayáis divertido con, bueno, ver lo que no hay que hacer en Hitman y que veáis todos los fallos que tiene y tal, y bueno, aquí os queda mi testimonio de que no me ha gustado nada. Así que un saludo y hasta el próximo juego.